What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world addicted to the drama, only attracted to the things that are bringing you trauma. But if you have love for your own race, and it only leaves space to discriminate only generates hate. When you hate, you give up to get out. Para está listo. Suena más. ¿Qué hace? Lo gira. Ahí está. Vamos, entró la voz. A ver, ¿por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Hola. 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 Ay, ¿peleó con Montaner? Sí, peleó conmigo. Lo quería hacer en esta temporada también. Estuve mirando los videos de toda la temporada pasada. Sí, vienes recargada. No, ya sé cuáles son tus... Mis debilidades. Mis debilidades, sí. Sí, estoy lista para pelear contigo. Bueno, estoy listo. ¿Y vos estás así emocionada? Está muy emocionada, sí. Sí. ¿Cómo te llamas? Michi. Michi. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Por qué estás tan emocionada, más allá de lo obvio que supongo que estar acá genera mucha emoción? Porque estar acá ya es un sueño. Y que se den vuelta, no, o sea... Es como uno lo da todo y le pone todo el corazón, pero cuando se dan vuelta es como que... Wow, o sea, me siento muy agradecida de estar acá y es un honor, de verdad, poder cantar. Y yo sé que a veces los nervios ganan y yo quiero cantar. O sea, es como... Iba y decía, metele corazón. Pero bueno, que se den vuelta, de verdad, es... Nos dimos vuelta porque nos dimos cuenta que estabas metiéndole corazón. Eso es así. Y por otro lado, que nosotros valoramos mucho lo que cada uno de ustedes siente ahí parado. Nosotros somos muy privilegiados porque nos dan esta silla, pero al mismo tiempo nos dan una responsabilidad. Nosotros no podemos romperle el corazón a los que están de ese lado porque se están jugando la vida, ¿ves? Y eso nosotros lo valoramos muchísimo, inclusive hasta cuando fallan, que no fue tu caso. Hasta cuando fallan, lo sentimos, nos duele como le duele al mismo participante. Entonces, quiero que sepas que tú y todos tus compañeros, que nosotros que estamos aquí, que puede parecer una posición cómoda, no lo es. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos encima. Entonces, muy probablemente hoy podamos estar frente a la próxima voz argentina y eso es una gran responsabilidad que debemos asumir. Por mi lado, decirte que me encantaría que vinieras conmigo. Me encantaría aportarte en lo posible lo que he aprendido en esta carrera. Y da igual en realidad para el lado que te quieras ir, porque lo importante en todo esto es qué vas a sacar como conclusión al final del programa. ¿Me entiendes? Y eso seguramente va a ser una gran experiencia que va a aportar para este primer paso a lo grande que estás empezando a dar. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. ¿Qué música escuchás en general? De todo. ¿Qué es lo último que escuchaste? Lo último, Cardelino. Me encanta. Soul, Beatles, reggaetón. Un poquito bañadito. Bañadito un poquito del... ¿Por qué elegiste esta canción?
Porque siento que conecto mucho con el mensaje de Where is the love? Es como, ¿dónde está el amor? ¿No? O sea, es algo que cuando conecto con una canción me es más fácil transmitirla y conectar y poder fluir con ella. Y también por el soul que tiene y el rap, ¿no? Como que me gusta improvisar, rapear y... Sí, de hecho te mandaste ahí el castellano. Sí. No, pero sí. estuvo muy bien. Creo que mucha gente que está del otro lado, muchísimos no saben inglés. Sí. No, pero es una apuesta inteligente porque es muy, muy interesante poder escucharte en los dos idiomas. Sí, sí. Total. Algo que pronuncia bien. A veces nos pasa eso, que alguien canta en inglés y les pedimos después... eventualmente que canten algo en castellano y vos nos regalaste esa variedad de tu voz, cómo sonás en los dos idiomas. Yo me di vuelta porque me gustó la propuesta, porque sentí que más allá de alguna cosita típica del nervio, había una voz muy pura y muy linda detrás. Y sobre todo me gustó la propuesta. Por eso te pregunto qué música escuchás y por eso te pregunté por qué esta canción. Sí. Porque escuchamos muchas canciones y de pronto fuiste original. Y yo creo que eso es un... Fue de lo que más me empujó a darme vuelta, a decir, bueno, acá hay alguien original, alguien que trae una propuesta diferente. Así que lo valoro un montón y por eso te invito al Team Lali, que me encantaría que me elijas. Muchas gracias. Bueno, llegó el momento. A nosotros nos toca ser como de abogados, ¿no? O como de jueces. Oh. Uy. Oh. ¡No pasa nada! Oh. Oh. Está en vivo. Me rompiste. No pasa nada, déjalo. Rompe el estudio que es nuevo. Esto hay que romperla, pero no de esa manera. ¿Qué ofreces tú, Lali? ¿Qué ofreces tú? ¿Qué pasó con Bigotín? ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Bigotito. Yo ofrezco, mira, ya te voy a decir que tengo, pero... Martín Fierro. Está bueno. Un frisbee. A ver si... Bueno. Tengo guita. Cuidado. Ah, la guita que prometí. Yo tengo para... cambié la cara, ¿eh? Yo tengo para ofrecerte este team, que si bien no ganó la temporada pasada, ganó la Sole, muy merecido. Quedó de cuarta. Pero es un... No, Lali. Yo tengo para ofrecerte el team con más onda quizá de todos. Y el cuarto lugar. Y donde más... Toma mate. Y donde más, toma buscamos, mate. Donde más buscamos la versatilidad de la persona, ¿sabes? Bueno eso. Ahí la vos tenés. Trajiste una canción muy particular que demuestra que tenés mucho para dar, mucho para buscar, un repertorio seguramente muy variado para hacer. Exacto. Y creo que este es un gran team para eso. Así que tengo para ofrecerte lugar más... El cuarto. No. Montaner, por favor. El primero de este año. ¡Vamos! Porque, ¿qué es el que importa? Porque yo noto lo que la gente quería, que vuelva a este programa y que vuelva el Team Lali, y sé que va a ganar este año. Estamos en las blinds. Pero va a ganar este año. Muy bien. Tenés que estar en el team ganador, que es este. Ahora pasamos por este lado del foro. ¿Qué ofrece a la señorita? ¿Qué le ofrezco? Sí. Yo le ofrezco primero un jacket del equipo Montaner talla S, que es lo único que tengo. A ella le va a quedar muy bien. Perfecto. Por fin la voy a pegar con una. Sí, a ella le va a quedar muy bien. Y dos, ya le dije toda la experiencia que yo tengo y todo. La liga el cuarto lugar. Yo la está, posibilidad de... Bueno, en tus manos la decisión. Yo creo que... Llegó el momento de elegir. Si tuviera que elegir. Tenés dos caminos. Montaner, Lali. La verdad que Montaner lo... Soy un alma retro también y te retro. Sigo... ¿Un alma retro? No. Cuando a uno le dicen retro, ¡regrésame! ¡Voltéame! Retro bueno. Quiero volver a mi lugar de origen. Yo tengo un alma retro, digo. Un alma retro. Bueno, es algo muy bueno porque la música viene desde... La muy buena música viene desde antes. Quiero que te vayas con Lali porque te saquen la batalla. Escucha, déjalo ahí y decí con quién te vas. Yo voy con Montaner. ¿Cómo te amo? Aquí tienes un alma retro para ti. Mira, Lali, vení, vamos a ver a Lali. Lali, yo sé que tú hiciste todo lo posible, pero sí, date cuenta que lo retro está de moda, lo retro. Lo retro vuelve. Lo retro vuelve. Lo retro vuelve.
Venga. Está bien, gracias, amor, todos nos vamos a equivocar, no pasa nada. Vamos a trabajar mucho. Por un momento se me vino el alma a los pies. Michi, llévatelo. O sea, por un momento yo pensé que esto no iba a suceder. Yo estoy un montón vámonos, de cosas acá. Vámonos. Váyanse. Bienvenida a La Voz Argentina. Por favor, te voy a acompañar aquí con la familia. Marley, aquí te la traigo. Casi pierdo. No. Casi pierdo. ¿Cómo vas a perder? Yo pensé que se iba a ir con Lali. Mira, cuando me dijo Alma Retro, yo te juro que dice, yo me sentí vintage. Dios, vos sos mía. Siempre actual. Vos sos eternamente actual. Pero no sabía yo qué hacer. Te pido, te voy a decir algo. Yo creo que hoy no duermo con esto que pasó. Porque primero me asusté y ahora ya estoy de nuevo. Sos una leyenda, vos. Te quiero. Y segundo, me ofendí. No, mentira. Con Michi me pasó que cuando dijo, no, es que a mí también me gusta lo retro y tal, y tenés esa alma retro. Y yo dije, esta se va para otro lado, no va a venir conmigo. Yo me eché para atrás ya en la silla y dije, aquí no va a pasar nada. Y mira, sin embargo, se vino con el equipo. Estoy feliz porque canta todo. Y creo que además tengo una pieza fortísima en ella.